Hoy sábado finaliza la primera cumbre internacional del vino en Castilla-La Mancha, en Toledo, de la que venimos hablando en los últimos días. Y qué mejor forma de terminar que invitando a Miguel Sobrejuelas al Premio Nacional de Hostelería 2013. Es para mí un honor recibir a Adolfo Muñoz. Bienvenido a tu casa. Alfonso, gracias. En primer lugar, sí, oye, quería decir delante de todos los castellomanchegos, o felicitarte, mejor dicho, enhorabuena por ese reconocimiento que has tenido tan bonito de tus compañeros. Pues sí. De tus compañeros, que además el próximo día 29, en el Teatro Campo Amor. Exactamente, en Gijón. El martes en el Teatro Campo Amor, y bueno, pues allí estaremos. Nos iremos el lunes para llegar a tiempo. De verdad que es... Por si acaso se les, oye, se les ocurre quitárnosle. Porque al final, oye, tenemos un embajador en Castilla-La Mancha, tenemos un embajador en Toledo que es cosa única. Y quería terminar yo esta cumbre internacional del vino contigo, Adolfo, porque además eres un amante del vino. Eres un amante de muchas cosas, de tu tierra, sobre todo de tu tierra y tus productos, porque es que esto no se puede aguantar, Adolfo. Sí. Esto no se puede aguantar de lo grande que es y del vino. Mira, yo creo que en la vida lo más importante es ser del mundo entero. Sí. Pero tu pequeña cosa, tu pequeño pueblo, tu lugar, ese lugar donde naces y donde te crías y donde trabajas, donde respiras cada día, pues tampoco se puede olvidar. Entonces, Castilla-La Mancha es algo que yo recuerdo cuando nació Castilla-La Mancha. Entonces, cuando hemos tenido la posibilidad de crear eso, esa región, que no era, que venía de la nada casi, es decir, eso decían que lo blanco era, lo ponían lo blanco en la bandera, porque era la nada, ¿no? Entonces había que sacar. Y la verdad es que, pero éramos grandes porque teníamos a alguien que nos había puesto en el mapa del mundo, que era Cervantes, en el Quijote. Por eso yo nunca he sido una persona, Alfonso, que haya temido nunca a todas las grandes ciudades como París, Tokio, Nueva York, Roma, etc. No, estábamos en un gran lugar. Estábamos en Toledo, además. En un lugar de la Mancha. Así que vamos a brindar por esta... Por esta cumbre. Cumbre del vino que hemos tenido, porque ha sido fantástica. Sí. Ha venido de todo el mundo, ha conocido todo el mundo esto. Es importante, es el viñedo más importante, más grande, es el viñedo más grande. Desde y luego. Más importante del mundo también. ¿Por qué no decirlo, aunque sea nuestra casa? Porque nos lo tenemos que creer primero nosotros. Mm. ¿Vale? Pues vamos a elaborar un corzo al vino tinto, sí, señor. Por ejemplo, para empezar. Y luego utilizaremos también el mosto, si te parece. Tan importante es el mosto, ¿eh? Sí. Tan importante es el mosto. ¿Podemos beber? Chin, chin. Va por usted, caballero, y por su premio y su reconocimiento. Y por todos los castellanomanchegos. Por supuesto. Mm. Riquísimo. Ya lo podemos retirar. Sí, pues, lo hemos brindado. Lo voy a dejar por aquí, no te preocupes, lo voy a dejar por aquí. ¿Lo dejamos por ahí? Sí, me gusta que se vea. Me gusta que se vea. De acuerdo. Que estamos en la cumbre internacional del vino. Y bueno, es un momento único para nuestra región. Porque la gente se está dando cuenta, Adolfo. Bueno, ya se estaba dando cuenta hace mucho tiempo, pero en estos tres días precisamente, es que se han quedado como locos con nuestros caldos. Como locos. Es que tenemos unos caldos fenomenales. Vamos a empezar con el corzo, pero si me permites, Adolfo. Os voy a dar todos los ingredientes de estas maravillas que nos ha preparado el gran Muñoz. El gran Muñoz, el gran Adolfo. Para el corzo. Y seguimos, no te preocupes, lo vamos a ver ahora y seguimos. Aquí mis sobrejuelas hoy en la primera cumbre internacional del vino, Toledo. Pistacho, te iba a decir, qué bonito es el pistacho. Sí, sí, mira. Pistacho, ya estamos, ¿eh? Pues mira. Pero este, ¿y este también es de tu huerto? No, no, no. Bueno, sí, este sí. Pero tú sabes que en Castilla-La Mancha... ¿Cómo es Belvis, eh? ¿Cómo es Belvis? No, esto está aquí en el cigarral, ¿eh? Ah, sí, en el cigarral, sí. ¿Tienes este? Esto está en el cigarral. Persona, mira, cómete ese pistacho, mira. Mira, el pistacho verde, auténtico, mira. Qué maravilla. Esto... Bueno, ya sabes que vamos a hacer mazapán de pistachos este año, ¿eh? Naturalmente este año vamos a hacer un mazapán de pistachos. Bueno, el corzo. Solucionado. Corzo. Está esto ya medio caliente. Le vamos a dar un poquito más, Alfonso. Sí. Y bueno, ya presentamos aquí la carne, una carne limpia, ¿eh? Que es importante. No pondremos todo en el plato, pero vamos a poner bastante. Tenemos hecho ya aquí, lo que hemos hecho es con un mosto con canela, un mosto de estos ricos. Que esto sí que lo podemos probar. Y además los niños, es conveniente a los niños. Este es de mi amigo Félix Solís. Sí, de Félix Solís. Este es un mosto de Félix Solís, ¿sabes?
que hay muchos mostos, pero los nuestros mira, son espectaculares. En estas dos copitas que me dejaron mis amigos del Progreso, que es otro, ¿ah, gran, sí? Es otro gran vino. Mira, pues este, el mosto sí que es recomendable para los niños, ¿eh? Sabemos que vino, dos copas al día, es nutricionalmente importante, nutricionalmente. A ver cómo está este mosto. Seguimos brindando nosotros. Por esta recién cumbre del vino, de la primera cumbre del vino. Qué bueno es el mosto. El vino y tenemos que consumir más mosto. Entonces lo que hacemos es el mosto con el higo chumbo, con el cuncuaz y con las fresas. Todo de la huerta. El higo chumbo entero, que lo tenemos aquí, perdón, Alfonso. Sí. Los tenemos aquí, lo veis, ¿no? Aquí la cestita. Esto es un higo chumbo. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Están espectaculares. Hay que tener mucho cuidado. Porque tiene unas espinitas que lo que hacen es que se te clavan rápidamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es unos guantes, coge y uno los lava. Una vez lavado, ya no tiene ese problema. Ya el este ya no pincha, ¿de acuerdo? Pero previamente hay que coger unos guantes y luego ya lavarlos. Bueno, entonces tenemos los higos chumbos, las fresitas, la canela y el mosto. Y con eso hemos hecho esta fruta. Lo que queremos, bajamos esto, lo que queremos convertir una carne, que es una proteína, creo que no se me ha apagado, junto con muchas vitaminas. Como diría un cardiólogo amigo mío, nivel glucémico. Bien, nivel glucémico. Perfecto. Bajamos igual. Entonces, pero también vamos a ponerle estas. Normalmente yo le pongo unas chantarelas, pero hoy en este caso, mira qué boletus hemos estado ahí. Es una maravilla. Qué espectáculo. Aquí al lado, de televisión, aquí. Cerca estaban. Y luego le vamos a poner también hoy, por ejemplo, un poquito de estos higos. Estos higos que quiero que pruebes uno. Quiero que pruebes uno, Alfonso, porque de verdad esto es una maravilla. Ya verás. Y mira qué pinta tiene. Te lo puedes comer así. ¿Por qué? Damos vitaminas a nuestro cuerpo y le damos proteínas. Entonces, es donde está la clave de que realmente lleguemos a esto. Entonces, aquí fantástico. Así que vamos a ir pelando, si no te importa. Sí. Vamos a manchar un poquito esto. Lo manchamos, no importa. Pero es que si hacemos todo hecho, el que nos está viendo no va a saber cómo lo hacemos. Entonces, por lo menos que algo de esto no. Mira, limpiamos bien. Vas a irte preparando un poquito de agua templadita. Sí. ¿Sabes? Porque así le vamos a pasar por el agua. Templadita, te voy a dar. Porque le vamos a cortar primero, previamente, vamos a darle. Le pelamos, como veis, un poquito, así sencillo. Templadita, templadita, ¿no? Sí, templadita, así. Y con un poquito de sal que le vamos a poner. ¿Veis? Ya tenemos esto. Esto, previamente, lo podemos hacer una cosa. También, en este caso, templadita. Vamos a agitar porque ya tenemos la salsa hecha. Está bien así, está demasiado caliente. Esto está perfecto. Perfecto, esto está perfecto. Dame el cuchillo. Yo te lo limpio. ¿Sí? Aquí estoy yo para servirte hoy, Adolfo. Muchas gracias. Pues, no todo el mundo tiene la suerte de estar con el Premio Nacional de Hostelería. ¿Sabes lo que yo digo? Cosas, ¿sabes lo que yo digo siempre? A mis hijos, que lo más importante en esta vida es servir a los demás. Que por cierto, es que lo tenía previsto decir, o sea, tienes unos hijos que son un amor, tanto Adolfo como Javi, como Vero, porque además sabes que tengo predilección por Vero porque tienes una hija. Es un encanto, sí. Sí, es que es verdad, ¿eh? ¿Le vamos y tu a mujer. Sí, ¿y bueno, tu mujer? Mi mujer es mi alma. Tu compañera de tu vida. Es todo, es todo, es todo. Si yo sin mi mujer no sería nadie. Pero oye, yo de verdad. Pues te voy a decir una cosa, porque. Y porque me sale del corazón, Adolfo. Estamos. Pero a ella. Escucho, no, pero te voy a decir, allá le sale el corazón, creerme. Pero te voy a decir una cosa, no, te lo quiero decir de verdad. Estamos celebrando la primera cumbre internacional del vino, pero yo quiero dedicar este programa a tu familia. Muchas gracias. A tus hijos y a tu mujer, que yo sé que han sido un apoyo enorme para ti durante este tiempo y además que tú estás muy orgulloso, y lo sé, absolutamente, de que estén todos tus hijos contigo en este gran proyecto que tienes, que es un proyecto maravilloso. ¿Para qué te voy a decir, contar una cosa por otra? Es verdad, yo estoy muy orgulloso, pero sencillamente porque de verdad son gente que me han apoyado toda su vida. Y es que cuando ellos dicen, es que, bueno, ¿y qué vamos a hacer si te queremos encima? Corzo. Lo vamos a hacer siempre. ¿Le doy caña? Sí. Vamos a poner el corcito. No le hace falta aceite. Estas sartenes son tan buenas. Es que sabes que pasa, está el tío preparado. Claro. Es decir, yo creo que si no, tenemos unos papeles de esos que son como papeles vegetales, son como grasa, que los pones y entonces eso simplemente lo que te hacen es te arropan. ¿Qué vamos a hacer aquí? Estamos eliminando las pequeñas bacterias que podamos tener. Sí. O sea, gente como yo. No. Tú estás vivo. Estas bichitas que no los vemos son Juanjo, por ejemplo. Mira, es que se acerca a ti.
Bueno, mira, ya vamos a secar esto. Vamos a secarlo con un poquito de papel, aquí. Porque antes de ponerlo luego ahora, lo secamos siempre, este poquito. Uh-huh. Y este también, ya. ¿Qué hemos hecho? Estas esporas se han abierto un poquito al ser el agua templada. Y ves, mira lo que ha caído ahí. Sí. ¿Sabes? Claro. Lo que entonces, un poquito de arena, lo que sea. Entonces, pero ahora lo que tenemos que hacer es esto. Pero siempre que estén en este plan, eso ya lo podemos retirar. Gracias, Alfonso. Bueno, ayudantes como tú. Ven, ya tenemos... Yo me estoy labrando un futuro, Adolfo. Sí, es verdad. Ven, mira, fijaros cómo marca y no hace falta echarle aceite. Por eso el aceite luego se lo vamos a echar en el plato. ¿Sabe que yo soy de los que digo que la sal y el aceite en el plato nunca en la sartén? Es verdad. No por nada. Simplemente porque... Oye, y sabes que de las veces que he estado aquí, que recuerdo que nos hizo un huevo frito, pero en agua. Pues lo he aplicado muchas veces y he dejado las... Pero ¿de dónde sacas? Mi amigo Adolfo, que es un genio. Y se fríe el huevo en vez del aceite en agua, se emplata y luego un poquito de sal en escamas y su jugo de aceituna, porque si no es tu jugo de aceituna. Y luego tocando, y luego, Alfonso, tocando las cosas. Tocando, hay que tocar. Tocando las cosas. Pero tú toca lo que tú no te quemas. Yo si lo la toco textura, ya las texturitas, estas. Fijaros. Bueno, y ya esto, ya le podemos... Ya tenemos esto prácticamente hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al plato, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto apagamos. Eso apagamos un poquito. No hace falta, porque voy a ponerte esto. Voy a ponerte el boletus. Ah, amigo. Voy a poner esto un poquito. Ahí. Ahí. Y ahí. Y luego este ya. Vamos a hacer dos láminas aquí al centro, simplemente. Y ya está. Una marcamos por aquí y otra por aquí. Ahora, sí, pero ¿le podemos bajar un poco? Sí, está apagado. Está apagado. Simplemente el calor residual. Entonces, el calor ya lo tenemos. Bueno, pues ya prácticamente, fijaros, ya tenemos preparado la carne. Para que nunca nos pase, mira, nos pase esto, para que nunca nos pase esto. ¿El qué? Porque esto que está pasando aquí, esto, sí. Siempre lo que tenemos que procurar es un pañito aquí debajo, en este caso un papelito de estos, ¿Y qué ocurre? Que va absorbiendo el líquido que suelta. Si eso lo dejáramos así y lo dejamos en una sartén, lo que va a hacer con eso... es que el agua que ha soltado se puede cocer. Entonces, hay que evitar que la carne, por muy dura que sea, hay que evitar que se cueza. Solo tiene que estar asada. Entonces, esta carne lo que deberíamos de hacer es meterla ahora un poquito en el horno, sí, y que la podemos meter en torno a 3-4 minutos. En este caso, si quieres, no lo vamos a hacer, pero lo podemos decir, ¿no? Sí. Eso, ¿no? Entonces, y vamos... Fijaros qué colorcito coge, y no lleva ni aceite ni nada, ¿ves? Esto ya prácticamente estaría hecho. Luego ya le damos un toquecito de sal. Esto ya sí que lo podemos apagar. Ya está apagado. Bueno, vamos a dejarle un poquito esto y ahora le damos un toquecito de calor, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, se lo voy dando. La salsa, que no hemos hablado de la salsa es exactamente de todos los restos de verduritas que tenemos. De todo. Y de los huesos que cogemos del corzo. Hacemos una especie, antiguamente se llamaba bobby. No me pongas aquí. Entonces, aquí. Fíjate qué salsita, porque esto sí que es verdad que se tiene que tirar como 2 horas para hacer la salsa. Te iba a decir que eso está hecho con amor. Sí, no, pero... Eso está hecho con amorcito y despacito. Esto no tiene más que ahí un poquito. Y lo hemos hecho, le hemos añadido un poquito de mosto y nada más. Entonces, para que esto lo podamos calentar, ¿ves? Ya todo eso... Ya está. ¿Te das cuenta? Aquí está. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora... ¿Lo queremos muy caliente? Pues hacemos esta operación... echaríamos 3 trocitos o 4 y ya está. Entonces, lo dejaremos así. Lo ponemos acá, ahora ya sin papel. Bueno, le podemos poner papel. ¿Dónde está el papel? Aquí. A mí me gusta siempre con el papel. Y lo pondríamos en el horno, nos acercamos al horno y le ponemos aproximadamente, no lo pongas. Y le ponemos ahí 3-4 minutos. ¿De acuerdo? ¿Mierda? Y ya vamos preparando el plato. ¿Podemos preparar el plato por ya? Por supuesto. Sí, pero luego tenemos más cosas que hacer. Muchas, claro. Por eso digo, yo simplemente lo que quiero ¿cuál es habías que... elegido para el ¿de alguna manera? El grande. Sí, decía, bueno, también hemos hecho una reducción de ese vino tinto que hemos tenido, que tenemos el vino tinto aquí. Fijaros, ¿cómo lo podríamos hacer? Para una cucharita, quiero que lo pruebe Alfonso, porque si no lo prueba Alfonso yo no estoy a gusto. Oye, yo te lo agradezco, ¿eh? Sí, pero es que, mira. Y tenemos aquí unas bayitas de enebro. Estas bayas de enebro, que sirven para hacer gin tonic sin... alcohol. Sin alcohol, esto lo que hacemos es... Lo masticamos aquí un poquito. Fíjate.
y lo ponemos al vino. Fíjate que aroma. Pero te puedes comer una y otra. Es madera, originalmente, pero es lo importante, la madera. Estamos comiendo madera. No, estamos comiendo madera. Mira, vamos a manchar el plato. Y vamos a hacer ese redondel que siempre saca la mancha con el vino nuestro. Correcto. El redondel. Plash. Correcto. Ya estamos terminados. ¿Vale? Bien. Esto voy a poner ahora siempre bien. Lo que vamos a hacer es poner un poquito de salsa en el centro. Para el tiercito. Un poquito siempre, ¿eh? Ahí, al centro. ¿Ves? Ponemos ya. Perfecto. Vamos a limpiar. Y ahora ya una cucharita más me hace falta. Ahí, sí. Para ir poniendo ya sobre. Vamos a ver, vamos poniendo una fresita aquí. ¡Ay, qué maravilla! Y un poquito de higo chumbo. Bueno, luego vas a probar el higo chumbo, ¿eh? Te va a encantar. Que no te quepa la menor duda. ¿Eh? Amigo Adolfo. Además, me estoy de aquí. Una de las cosas, igual le estoy estropeando la sorpresa, pero es que llevo un rato viendo las fresitas rojas con la fresa blanca. Ay, madre mía. Bueno, ya verás. Esas van después. Esas van después. Las vamos a montar aquí un poquito. ¿Eh? Ahí, ya está. Entonces, ya tenemos tres frutas, que eso es lo ideal. Con la canalita, esto puedes probarlo, ¿eh? Puedes probarlo, que está buenísimo. Y luego ya lo que vamos a hacer es ponerle aquí. Vamos a hacer un plato y este poquito, un poquito de tronco, que está perfecto. Estoy cogiendo calor, perfecto eso. Sacamos el corto, si usted quiere. Ya tenemos vestido el plato prácticamente. ¿Eh? Además, ahora que estamos, que acaba de arrancar prácticamente. Estamos en temporada de caza, Adolfo. Sí. Por eso. Hay que consumir caza. Hay que consumir caza y sobre todo por una razón. Y con un buen vino de la región. Sí, con un vino de la región. Eso es, ese es el tema. Y ahora va la sal, ¿eh? Ya la sal. La sal en escamas, ¿eh? Mira. La sal en escamas, ¿de acuerdo? Ahora ponemos el tomillito, la hierba. Y algunas cositas de esas que me has dicho, me has indicado antes, que pongamos. Por ejemplo, tenemos una fresa roja. Y una blanca, ¿veis? ¿Eh? Ya, pero esto ya, otra textura diferente. Es decir, esta pero ha estado es que, ya. Pero es que esto me ha encantado. Esta ya ha estado consumida. Esta ha estado y tiene una textura blanda. Y esa es una textura ya un poquito más, bueno, fresca, por supuesto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer al final. Y echar un poquito ¿Y qué te decía? ¿Y la fresita blanca esta tiene el mismo aroma, el mismo sabor que la roja? Prueba primero. Es inclusive más. Si tú cierras los ojos. Perdona un momento. Hazme la prueba. Vamos a hacer la prueba. Sí, vamos a hacer la prueba. Cierra los ojos. Yo te voy a dar una y te la vas a comer, ¿de acuerdo? Dame una fresa, me das una cebolla. No, yo te voy a dar una fresa, Cómetela tú, con tus manos, con tus manitas. No abra los ojos, ¿eh? No. A ver, y dime cuál es, si es la roja o la blanca. La roja. La roja, muy bien. Y ahora vas a probar la blanca. Entonces, si es que tú crees que has ganado. No, ya no. Bueno. Pues tiene un sabor muy parecido. Es igual. Es más fuerte, es más contundente la fresa blanca que la fresa roja. De ahí no sé qué pasa con el color. Pero me gusta más la blanca. Te ha gustado más la blanca, sí. Es más suave, más dulce, ¿verdad? Sí, es verdad. La otra es más ácida. Bueno, y ya nos falta siempre lo que hacemos siempre. Nuestros amigos Valderrama. Nuestro amigo Valderrama, en este caso, que está aquí con nosotros siempre. Siempre es un personaje. Entonces, echamos un agua. Bueno, lo echamos a, yo lo puedo echar, pero a ustedes les advierto... Tu jugo de aceituna. Jugo de aceituna. Yo le hago así. Vamos a ver si puede sacar la cámara este hilito de aceite. Fenomenal. ¿Eh? Es que tenemos aquí a Alvarito, que es un crack, que lo ha cogido perfectamente. Ver, perfecto. Pues ya está. Esto es lo que hemos hecho. Con esto ya nos lo podemos comer todo. ¿Eh? Este es el plato sencillo, natural. Lo podéis hacer siempre en casa porque realmente esto bueno, no... Pues tenemos ya la primera delicatessen, marca de la casa, marca de Adolfo, en la que el vino ha tenido mucho protagonismo. ¿Por qué? Porque estamos en la primera cumbre internacional del vino en Castilla-La Mancha y hay que mostrar al mundo, que es que nos ha faltado eso muchas veces, Adolfo, mostrar al mundo el gran vino que tenemos. Nos falta un poco la comercialización, ¿no te parece? Yo creo que ahí es donde estamos un poco bajo. Pero yo muchas veces cuando doy nuestros vinos, la gente lo aprecia mucho, ¿eh? Y la gente dice, ¿este vino es de aquí? Sí, mire usted, gracias a Dios este vino es de aquí.
Efectivamente, o sea que... Bueno, qué mala cosa. Bueno, vamos a hacer... Mira, yo quería hacer alguna cosilla para... Porque, vamos a ver, con el vino, una de las cosas más importantes que tenemos que tener, Alfonso, en siempre, es que los pequeños y los muchísimos bares que tenemos en la región, tenemos que ser capaces muchas veces de esto, pues, ¿de qué? Pues de hacer un aperitivo. Y fíjate tú, si nosotros cogemos un platillo pequeño, imaginemos, porque con una copa de vino siempre viene cualquier aperitivo. Correcto. Pues cualquier cosa que tengamos alrededor de nuestro pueblo, no sé cuánto, tú imagínate que si nosotros hacemos esto, esta cosita, le ponemos este detalle, le ponemos un poquito de sal, le ponemos una el mismo boleto es marcadito a la plancha, simplemente. Le ponemos aquí esto y le damos este boleto a la plancha, que le vamos a quitar esto aquí. Y si queremos rayarle, le podemos rayar un poquito de limón, o inclusive yo le rayaría, que esto está muy bien, mira, un poquito de queso. Hacemos esta operación y entonces estamos consumiendo vino de nuestra región, en nuestros bares, un champiñón o ahora que hay muchos boletos y un poquito de queso manchego. Fijaros cómo podemos hacer rápidamente una de las tapas. Maravilloso. Entonces, eso es lo que realmente... Ahora te lo puedes poner, te lo puedes comer, ¿eh? Sí, es que me da un poquito de pena que no se vea ido el resto del programa. Ah, ya, pues entonces ahí. Pero sería mala educación no comérmelo. No, haz lo que quieras. Vamos a colocarlo. No, me lo voy a comer. Yo me lo he comido ya el cachito que había. Estas cosas, o sea, de la mano de Adolfo, es que rechazarlas es un pecado. Yo... Entonces, eso lo limpiamos. No, fíjate qué cosa más sencilla. Te tomas un sorbitín de vino... Los bares son los que realmente muchas veces esas tapas es donde se puede vender mucho vino. Pero a lo mejor había que vender siempre tapa con vino. Siempre, en todos los bares. Y molestarnos un poquito todos, en definitiva, en que realmente ahí estaríamos. Bueno. Es un gran proyecto eso. Sí, es un gran proyecto, efectivamente. Mira, escucha, aquí tenemos unas berenjenas de Almagro que me ha mandado. Pero en vez de comprarlas hechas en la botecito, que son estupendísimas. Oye, se me hace una cosa, Adolfo. Tú me dices, dime. Estoy impactado. A ver, eso, ¿verdad? Impactado. No, eso... O sea, eso. Fíjate lo rápido que hemos hecho, o que has montado. No, de eso... Ese boletus... De nada. Con las lascas de nuestro queso manchego. Claro. Cuidado, que hemos metido un queso manchego. Claro, sí. Eso, exacto. Sí, nada más. Pero eso es lo que iba a decir un poco también de esto. Mira, tú imagínate que tenemos una berenjena, que en vez de abrirla como normalmente se hace, nosotros la abrimos en cuatro trocillos. Sabes que la berenjena de Almagro, la del botecito... Va solamente en dos y le ponen un pimientillo asado. Pero tú imagínate si nosotros esto le podemos hacer de una manera u otra, esos pimientos ricos que podemos tener. Mira, yo quería apuntar esto, le tenía por ahí una pizarra, no sé dónde la tengo. Eso, una pizarra, quería montarla porque puede ser genial en eso. Entonces, lo que hemos hecho es... Mira qué pizarra más bonita. La cocemos. Ah, mira, me sobrojuela, genial. Lo que hacemos es... Un litro más o menos de agua para cocer 10 o 12, un litro más o menos de agua mineral, si es posible. Si es posible. Pero si no es posible, puede ser de las aguas. Hombre, por dar un poco de cobertura a las aguas nuestras, de nuestro. Solán de cabras, el otro, todas esas que hay que son todas muy buenas. Entonces, tú fíjate que nosotros ponemos estas cosillas. Entonces, cocemos con unos 10 centilitros de vinagre, solo. Con el agua. Entonces lo que hacemos es tenerlo 30 minutos. Nada más, y fíjate qué cosas más bonitas hacemos. Entonces, asamos un pimientito, que lo asamos en el horno. Esto ahora lo vas a probar también. Si no queda ahí, le vamos a poner así. Sí, no importa. Fantástico. Pero lo que quiero deciros es que también, como esto a lo mejor muchas veces, por lo que hay que procurar, es que nuestros pequeños bares, simplemente tampoco hay que hacer las cosas tan, tan difíciles. Que esto, por ejemplo, tú imagínate que pones esto así... que le queremos dar, porque siempre le echamos un ajito. Pero este ajo no lo vamos a poner ahí. Pero sin embargo, pues sí que le podemos decir a la gente que los ajos de las pedroñeras son exquisitos, ¿no? Hombre, y tanto. Entonces, ya vamos ganando terreno. Y ese ajo negro también. Es decir, entonces, ¿a esto qué le damos? Pues le podemos dar... Pues mira, no, le vamos a dar otra cosa. Le vamos a dar, por ejemplo, mira, le vamos a dar una flor de tomate. Pues la tenemos en el huerto y la ponemos aquí. Pero sencillamente no es porque una y dos. Y un cabellito. Entonces, cuando nos tomemos este bocado, nos va a saber, sencillamente esta hoja de tomate, nos va a saber a ese tomate de la huerta. A gloria. Y nada más.
Sencillamente, ponemos eso y ahora una gotina de aceite, nada más, le echaríamos, una gotina de aceite. Mira, le vamos a poner... Eso, venga. Hablamos de la cornicabra, ¿no? Sí. Bueno, pues con estos pequeños detallitos y estas cositas... Así, no gotitas así. No, no hace falta... Muy bien, muy bien, muy bien. Estás decorando perfectamente, sí, sí. Gastamos además aceite, que hace falta gastarlo. Y está bien. Entonces, ¿ves? Pues, por ejemplo, este platillo, pues ya, quedaría otro aperitivillo más que tendríamos para que la gente disfrute en un bar, en una pequeña... Un bar, en un restaurante, donde Oye, sea. Es decir que... O en su casa. O en su casa, claro. Esto es para claro. donde quieras. Es decir, pero, hombre, como estamos con la intención de que la gente debe consumir un poquito más de vino y un poquito más de mosto, por ejemplo, para los niños, un mosto en casa. Vamos a brindar todos con eso. Entonces, nos sentamos en la mesa. Y los niños con mosto... Y nosotros con la copita de vino en casa. Oye, y todos están felices. Tú imagínate que tú eres el mayor y yo soy el pequeño. Pues entonces yo brindaría con mosto. Hijo mío. Y tú. ¿Cuánto te quiero? ¿Ya no nos lo imaginamos al revés? No, por el pelo. Tú lo tienes más blanco que yo. Es verdad, ¿eh? Bueno, esa es otra de las cositas que podemos ir haciendo, que ya hemos hecho. Y vamos a hacer ahora una crema. Ahora Adolfo, crema, yo sería queso, buen cantante si no fuera por la voz. Manchego. Bueno. Ya voy cantante. Y una cremita de queso manchego también. Mi amigo Julio Iglesias se quedaría... Ay, Julio Iglesias. ¿Qué es de Julio? Julio Iglesias se quedaría... Bueno, perdona. Mientras que hacemos el queso, vamos a hacer un plato que ya lo tenemos aquí, que es, mira, esto, apuntarlo, porque este sí que es eso. Es agua, azafrán y ajos. No lleva otra cosa. Agua, azafrán y ajos. Y luego le añadimos un poquito de maíz. O sea, de harina de maíz o de harina de trigo, ¿eh? Y él, mira, esto llevaría, mirad, harina, y esto ya lo vamos a hacer para otra cosa. Esto ya, para que veáis las albóndigas hacerlas. Vamos a hacer unas albóndigas, que son, es como decirte, comida kosher, comida de los judíos. Ahora que también, por ejemplo, todas las sinagogas, toda esta historia, es una cosa muy bonita. ¿Sabes que están haciendo un proyecto muy bonito? Unas chicas se llaman eruditas, dos periodistas, que van a traer gente muy importante a enseñar a otra gente en Toledo. Ya lo hablaremos de eso. Eso es un poco muy interesante. Interesante, ¿eh? Entonces, harina, agua, azafrán y ajo. Nada más, no lleva más. Esto es, le damos un poquito el marcha y vamos a sacar las... Mientras que hacemos las albóndigas, nosotros las vamos a ir calentando. Bien. Para que luego todo el grupo de gente que estamos aquí en el estudio... Se ponga finos. Este sábado tan maravilloso, hombre. Este día después de terminar... Estos nutrientes del vino. Que por cierto, hoy sábado, ¿eh? Jornadas de puertas abiertas en muchas bodegas de la región. Sí. Visitar nuestras bodegas es algo que no debéis perderos. Mirad, es algo que debéis, si tenéis tiempo, bueno. Buscarlas porque hay muchas. Estas son las albóndigas ya hechas. Uh-huh. Que las vamos a dejar aquí para que luego las tomemos un poquito con un poquito de vino después. Toma. Entonces, aquí ya me vas a ir echando. Bueno, dejamos aquí y te lo voy haciendo yo. ¿Cuánto tiempo? Mira, pero ahora os voy a enseñar a hacer una albóndiga. Que una albóndiga, ¿quién no sabe hacer una albóndiga en casa? Siempre tienen que estar medio congeladas, ¿eh? ¿Eh? Mirad, ¿por qué razón? Porque un buen congelado en pescado es necesario. No nos vayamos a decir, no, yo lo tomo todo fresco. Pues si el pescado lo tomamos todo fresco, solo nos puede causar alguna enfermedad también, ¿eh? Cuidado con eso. Porque el anisaki existe en el 51% de todos los pescados, que compramos en pescadería o en el mercado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y tenerlo siempre bien congelado. Mucho cuidado. Y lo que hay que hacer es comprar el pescado fresco, pero una vez que está fresco, nosotros cortar, partir y luego congelar, que es donde está la clave. Bueno, vamos a empezar a calentar esto, que ya lo tenemos aquí. En marcha. Y vamos a hacer la albóndiga. Y si nos da tiempo la crema de queso, la hacemos. Y si no, ¿tendrás que volver otro día? Otro día, exactamente. Hay que volver otro día. No hay más remedio que volver otro día. Sí, porque me interesa visto delante de la albóndiga de... Sí. La cocina kosher, ¿no? Sí, la cocina kosher es muy interesante, ¿eh? También vamos aquí... me vas a separar la yema de la clara. ¿De los dos? ¿Vale? Sí. Y me vas a hacer el zumo de limón de este limón. Mientras que yo... Voy a preparar aquí. Aquí tenemos. ¿Qué utilizamos para estas? Unas colitas, siempre las colitas. O sea, siempre la parte del lomo no la comeremos en el plato. Y esto lo hacemos para otro día y así. ¿Qué hacemos? Normalmente, mirad. Pero tiene que estar. Esto ha estado congelado. ¿Lo veis? Mirad qué brillo tiene. ¿Por qué?
porque el producto era fresco. O sea, si el producto no es fresco, no llegaríamos a esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortarlo ¿Te pongo muy la, finito. ¿Las dos yemitas juntas? Sí, exactamente. Vamos a cortarlo junto, como veis, y luego vamos a hacer lo que debemos de hacer, la albóndiga. Una me la puedes poner... Sí, una entera. Pónmela ahí toda. Está con las dos yemas, ¿eh? Sí, sí. Y ahora me pones el zumo de limón aquí. Que ahora lo vamos a enseñar. Y vamos a poner todo esto. Y esto lo voy a dejar por aquí, que se vea todo bien. Pero quiero un bol. Quiero un bol. Sí, quiero un bol porque... Aquí mismo. Vamos a añadir esto. La merlucita. Nos va a sobrar un trocito, pero no importa. Porque nos lo zampamos. Pero es para que, o sea, lo importante de esto puede ser merluza. Si es comida kosher, tiene que ser siempre, debe de ser, Alfonso... ¿Dónde te pongo el zumito de limón? Sí, en un cacharrito de esto. Vale. En un cacharrito de esto. Tiene que ser siempre, si es cocina kosher, tiene que ser un pescado que tenga escamas. Si no tiene escamas, el judío no lo puede tomar, que lo sepáis. Pero nosotros podemos hacerlo con lo que queramos. Entonces, vamos a añadir todo esto al platito que tenemos aquí preparado y vamos a añadirle también, para hacer esas albóndigas, que esa la voy a ver. La vamos a, previamente, la vamos a congelar y ya está. Mira, podríamos limpiar el cuchillo. Sí, sí, te dejo otro ahora mismo, Adolfo. No, limpio un poquito. Tampoco en casa tenemos tantos cuchillos, Correcto. Entonces muchas veces, pues también un poco, vamos a añadir el pan rallado. Fijaros, el pan ralladito. Vamos a dejar si hace falta más. Y el perejil. El perejilito. Es que nosotros los cocineros ya venimos con esto... Preparado. Muy preparadito, porque claro, si no, de todas maneras no nos daría tiempo. Mira el perejil cómo se ha quedado juntito. Esto. Bueno. Y vamos a echar el huevecín este, que le vamos a batir un poquito. Batimos un poquito esto. Sí. El huevo, Es que tiene la clara, ¿verdad? Sí. La clara, Batamos. Esto siempre hay que tener las manos limpias. Lavarse 3 o 4 veces, 5, 6, 7, 14 veces. Hay que lavarse por una razón. Porque siempre, cuando tocas una cosa a otra, me lo echas aquí un poquito. Ya está, perfecto. Todo no, menos. Bueno, la he liado un poco. No pasa nada. Con un tenedorcito lo podemos hacer también. Para que nos dé menos. Pero echamos un poquito de pan rallado. De pan ralladito. Eso ya está calentándose, Sí, 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 estoy ya casi, lo voy a apagar. Fijaros, vamos a echar, nos lavamos. Qué maravilla. Vamos a lavar. Fijaros, para hacer una albóndiga de pescadito, que además a los niños les gusta mucho, porque además, como son una albóndiguita, van a ir ahí cociditas, vamos a hacer estas cosillas. ¿Me permites el cuchillito? Una gotina, Luego ya está, para este platito. Y le dejamos ahí, ¿vale? Perfecto. Ya está. Entonces vamos a echar otro poquito de... ¿De qué necesitas? El pan ralladito lo hemos gastado todo. Aquí está. No puede ser que la hayamos gastado todo. Qué concentrado estás, me gusta mucho, Adolfo. Estás ahí. Claro, es que... Al detalle. ¿Sabes qué pasa? Que si no, entonces no hacemos las cosas bien. Sí, porque tienes, mira, cuando uno sale, ya sea en televisión, estando haciendo una comida, uno tiene que estar concentrado y saber que no le puede faltar ningún producto. Entonces, tú fíjate que aquí no teníamos que hacer nada más que esto, esto. ¿Las queremos hacer más grandes, más pequeñas? Pues hacemos esta operación, ¿no? Hacemos esto y entonces la metemos aquí, la damos la vueltecita, y la vamos poniendo en algún platito que me traigas. Sí, no, pero con esta operación es suficiente, Adolfo. Porque ya hemos aprendido a hacer esta albóndiga. Exactamente. Que luego, como tú bien dices, pues congelaremos. Está. Bueno, pues ya está. Esta la congelamos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esto está perfecto. Entonces ya, ahora me lavo otra vez. Bueno, me lavo, con permiso. Pero yo no sé cuánto tiempo. Te lavas. Y el queso vamos a tener que dejar para el próximo programa. Lo siento, porque es un platazo el queso, pero bueno. Bueno, pues ya. Bueno, hemos hecho esto, hemos congelado. Habéis visto antes que las teníamos aquí. Entonces lo que tenemos que hacer a esto es sencillamente para que se quede perfecto. Le damos un poquito más de fuerza. Entonces es batir este huevecito con un tenedorcito. Esto. Bueno, mira, voy a probarlas, si te importa. O las pruebo yo mejor. Prueba. Pero bueno. Un aguchadito. Entonces, ¿me das un plato?
Porque mirad lo que hay que hacer. Una vez ya la sacamos del fuego. Y una vez sacada del fuego, inmediatamente, ¿sí? Mira, las ponemos tres, vamos a poner, por persona. Esto es un aperitivo especial, ¿eh? Ahora lo que hacemos en la salsa, pero debíamos de hacerlo correctamente, porque lo importante es mirar lo que quiero hacer, para que os deis cuenta de lo que quiero. Porque aquí estamos en televisión y hay que hacerlo. Inmediatamente echamos un poquito de yema de huevo, cruda, pero sin calentar. Echamos el limón. Ahí está. Y una vez que echamos el limón, esta es la sopita que hay que echar aquí. ¡Oh, Dios mío! ¿Eh? ¿De acuerdo? Mira, fijaros qué bonito, qué bien está, perfecto. Y esto es lo... Bueno, esta cocina, que hay que recuperarla porque es una cocina judía. ¡Qué maravilla! ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Qué le tocamos? Dale, dale, dale. Le podemos dar esta. Oye, ¿y esta flor qué es? Que la voy a preparar para decorar aquí el plato también. ¿Esto qué es? ¿Esta es la flor? ¡Ay, muy bien! Es la flor de carambola. Flor de carambola. ¿Qué es esa cosa? Es esa cosa amarilla que hace como zigzag. Exactamente. Sí, sí. Chulo. Ya está. Perfecto. Bueno, doctor. Dios. La primera cumbre del vino. Espectacular. Sí, señor. Maestro inmejorable. De los grandes cocineros que tenemos en la región, sí, señor. Muchas gracias. Premio Nacional de Hostelería y bien merecido, Adolfo. Estoy súper orgulloso, súper contento de tener hoy, como colofón de la Cumbre Internacional del Vino al gran Adolfo. Ha sido un placer. Ahora brindamos tú con mosto y yo con vino. Correcto. Ahora tú eres el niño y yo soy el mayor. Papá, he sido muy feliz. Gracias. Nos vemos el próximo día en mis escuelas. Y, por cierto, el queso... Tendrás que volver a hacérnoslo, ¿eh? Volvemos, sin problemas. Un placer, nos vemos. Hasta luego. Chao.